Buenos días, soy Gregorio Campo, alcalde de Inate, y quiero informarle hoy de una interesante oferta cultural que se va a llevar a cabo en la comarca de la Sarquía. Me refiero al concurso pictórico Ventanas al Arte y al Moscatel, que con el tema principal de la uva moscatel de la Sarquía se va a celebrar en varios municipios de nuestra comarca. Me refiero a los municipios de Inate, de Almacha, del Borges y de Moclineo. Un concurso pictórico que va a poner en valor un cultivo milenario, una forma de vida y una forma de pensar de la Sarquía. Me refiero a la uva moscatel. El concurso pictórico está dotado con interesantes premios. El primero de ellos de 2.000 euros, el segundo de 1.500 euros y un tercer premio de 1.000 euros, que es el premio del público. Además de los municipios que he mencionado, este concurso de pintura contará con la colaboración de la Asociación Moscatel de Almacha y de otras instituciones que se han sumado a este proyecto. Me refiero a la Diputación Provincial de Málaga, a través de su marca Sabor a Málaga, y a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Sarquía, que junto con empresas privadas de nuestra comarca harán de este concurso un referente cultural en la comarca. Tiene también una doble connotación. El premio del público, el tercer premio, será elegido por las personas que visiten las obras pictóricas y que voten por las que más les guste. Además de participar en esta votación, los participantes tendrán derecho a interesantes premios que se llevarán a cabo en los distintos municipios. Me refiero a comida en los restaurantes de los pueblos participantes, a estancias en alojamientos rurales y a otros premios que serán, como digo, elegidos entre aquellas personas que se acerquen, visiten la exposición y voten por la obra más interesante. El primer toque de queda, el primer toque de esta exposición será en el municipio de Inate, el próximo 6 de agosto, Día de los Moscatel, fiesta declarada de interés turístico provincial. El 6 de agosto, las personas que visiten Inate, además de disfrutar del programa de actividades que se han preparado desde el Ayuntamiento, podrán comprobar de primera mano la calidad de las obras pictóricas que habrán entregado artistas no solamente a Sártico, sino de toda la provincia de Málaga. Cuando visiten en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Inate esta exposición, podrán votar por la obra que más les guste y además podrán disfrutar del programa de actividades que se han preparado para este día por el Ayuntamiento de Inate. Termino invitándoles a que visiten nuestro pueblo, que visiten Inate. Siempre es un buen momento para visitar la Sarquía y los pueblos del interior. Y el 6 de agosto esperamos con los brazos abiertos en el pueblo de Inate para disfrutar del Día de la Uva Moscatel de Inate.